Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Buenas noches. Y estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, y en su entidad anfitriona, en Quintana Roo. Y bien, pues estamos aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar un rato sobre los acontecimientos de los últimos días en el terreno tanto político como económico. Si nos hace favor de acompañarnos con esta cápsula que Jorge González nos ha preparado. Voto ciudadano y partidos. Los ciudadanos que acudieron a votar el domingo 7 de junio lo hicieron. Hay que precisarlo, convencidos de que su voto es útil, ya sea para cambiar o para mantener el status quo. Los votantes, independientemente de su filiación política, fueron ciudadanos, hombres y mujeres libres y deseosos de contribuir al avance democrático de la sociedad. El voto, como único instrumento ciudadano, todavía tiene vigencia y renovada validez. Lo que está en duda que tenga vigencia es el actual sistema de partidos. De muchas maneras, los ciudadanos expresaron su rechazo a una partidocracia demasiado costosa y con escasos resultados. Los partidos se han convertido en feudos donde las élites seleccionan candidatos afines a sus intereses y marginan a los que no lo son. Es así como llegan a los cargos de representación popular los paniaguados de los poderosos que dominan a los partidos. Además de que la sociedad en general no tiene nada que ver con el funcionamiento de los partidos, estos se erigen en factores de poder porque es a través de ellos que se elige a los diputados, a los senadores, a los gobernadores y al presidente de la República. Según la Constitución, los partidos son entidades de interés público, es decir, la sociedad debería exigirles cuentas de los recursos que utilizan porque son recursos públicos, pero la opacidad es el signo del funcionamiento interno de los partidos. Sus dirigentes y sus asesores cobran millonadas de pesos de los dineros del erario público, es decir, del dinero de usted, de nosotros. Cada vez que un partido recibe un voto, también está recibiendo un dinero que usted les da y que el Instituto Nacional Electoral les otorga mediante las llamadas prerrogativas. Cuando usted vota por un partido, también le está dando dinero, porque a más votos, más dinero. Uno de los resultados de las pasadas elecciones fue la desaparición de dos partidos, el humanista y el del trabajo. El humanista fue un negocio que no prosperó. Y el PT, a pesar de que sus diputados federales no avalaron ninguna de las reformas de este sexenio, no tuvo el suficiente número de votos para seguir existiendo. En este Fuego Cruzado, hablaremos de este tema que define la hora que vivimos. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. Y bien, pues, estamos aquí reunidos. Abelardo Martín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, muchas gracias, con el gusto siempre de estar a Fuego Cruzado. Óyeme, ¿te ves más delgado? ¿Qué te pasó? Pues me dio una infección intestinal que es la mejor dieta, ¿no? La sufres, pero... Pero te ves muy bien. No, que me canso. Francisco Rodríguez, ¿qué haríamos con una infeccioncita de esas? ¿A poco no nos caería de... Maravillas. Maravillas, buenas gracias, muchas noches a todos. Qué gusto estar aquí contigo nuevamente, Lili. ¿Y tú, Víctor? ¿Le entrarías a una infección? Danos de esa lechuga que comiste, seguro. Seguro fue la lechuga, porque me comí la lechuga con carne nada más y me hizo daño. Con la carne también con mucho gusto estando contigo, Lili, como siempre. Bueno, pues creo que estamos todos un poco sorprendidos por este síndrome de Estocolmo del que padecemos los mexicanos, ¿verdad? Que nos encanta apoyar al que nos está secuestrando, torturando, haciendo manita de cochino. Bueno, algunos te llamamos así. Tú hablas de la piedrita del molcajete, ¿verdad? Sí, un amigo, Rafael Reséndiz, que ha sido comunicador y que fue alto funcionario de Televisa, hablaba en algún momento de que los mexicanos tenemos la sangre muy pesada y no reaccionamos, porque han sido siglos, muchos siglos, de que hemos comido salsitas, molitos preparados en molcajete y en metate. Y la fricción de las dos piedras pues ha producido un polvito que se va a la salsita y al molito, y al ingerirlo pues se nos cae en la sangre. Y pues tenemos una sangre tan especial que aguantamos todo. O sea, nos están dando con la... Y nos gusta que nos molcajeteen.
¿no? Sí, que nos dé el con el, con el metate o con el petate. Con el metate. Ah. Con el metate. Bueno, porque también con el petate. Con el petate también se logran muchas cosas. Sí, pregúntale a Margarita. Y también se te queda. ¿Tú como qué concepción tienes de esto que nos sucede a los mexicanos? Pues que tenemos una, dicen los psicólogos, resiliencia tan, tan poderosa. La resiliencia es la resistencia que tienen los metales, sobre todo en la minería, a la presión, a los cambios de clima, etcétera, etcétera. Los mexicanos tenemos una resiliencia al mal gobierno, tenemos una resiliencia al infortunio. Nos va mal y decimos, pues es que así nos tocó. Y pues, o Dios no es me está así. Castigando. Dios me está castigando. Y no es así. Ahorita, por ejemplo, con esta euforia, por decirlo de la mejor manera, de candidatos presidenciales, estamos en el 2015, ¿sí? Hemos venido sufriendo, ¿sí? Falta de crecimiento económico, violencia en muchos estados, campañas políticas de las que acabamos hasta acá, y ya estamos otra vez en las campañas. Ya van a empezar algunos políticos en campaña otra vez, y nosotros aguantando. Bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde? 12 gubernaturas también, ¿no? 14. No, pero eso, 14. Eso está bien, pero ¿por qué estar viviendo lo que se tiene que vivir en el 18? Es un distractor, son humaredas para distraernos de la realidad. ¿Cuándo le vamos a exigir cuentas, sí, a quienes ahora en las elecciones nos ofrecieron el oro y el moro? Fíjate que es una acción de simulación, primero. La simulación, ¿por qué? Porque durante estas campañas, todos los candidatos a gobernadores, casi todos, se echaron entre ellos todo tipo de cieno, lo pusieron en el ventilador y los aplicó a todos. Todo ese cieno, muchos de ellos debían, todas son acusaciones gravísimas, debían incluso mandarse a estos tipos ante el Ministerio Público. Que el que acusó, pues presente la denuncia ante el Ministerio Público y que se siga todo el proceso, y las pruebas, y se siga todo el proceso. Pero también de regreso, algunos de los que llegaron, pues también fueron acusados de infinidad de delitos. Delitos, o sea, que debían estar en la cárcel por ladrones, por corruptos, por, bueno, hasta por asuntos. Hasta por violadores. Hasta por violadores, por asuntos sexuales. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy alrededor de todo ello? De que de pronto salen el PAN, el PRD, el Morena. Nada más falta el PRI, que ahí se siguen guardando las cosas bajo una supuesta disciplina. Pero todos los demás están ya desesperados para utilizar estrategia Fox. Recordemos que Vicente Fox. No, todavía no bajaron el telón de las elecciones también del 2003, cuando de pronto dice, yo voy a ser candidato presidencial, y ya estaba en campaña. Bueno, 97, ¿verdad? Perdón, 97 para llegar al 2000, las elecciones del 2000. Después, si estamos viendo lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lleva para 18 años en campaña. Bueno, lo mismo hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón también se destapa siendo secretario de Energía y provoca que Vicente Fox lo corra por lo adelantado de los tiempos. Pero todavía fue 2 años, todavía tenía 2 años. Yo me pregunto si este adelanto de las candidaturas presidenciales no se está montando sobre el hartazgo que tenemos los mexicanos con respecto a la actual administración. Claro, esa es la estrategia del PAN. Claro, ¿sí? Y aparte se están construyendo candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando vender es, yo soy el candidato independientemente del partido al que pertenezco. Y ya lo planteó Margarita Zavala, ¿sí? Diciendo que con PAN o sin PAN, ella va a trabajar. Igual Miguel Ángel Mancera, que está en la misma situación, lo va a postular el PRD otra vez, si ya rompió con ellos. Él está construyendo la posibilidad también de una candidatura independiente, siguiendo el ejemplo del Bronco. O sea, ¿cómo vamos? Sí, nada más que ellos 30 no broncos de aquí al 2018. Fíjate que el Bronco es priista. Pues para que no perdamos de vista, ¿no? Por eso, pero todos son, Andrés Manuel es expriista,
La mayoría son No, yo digo, estoy hablando de que... Hay que tomar en cuenta que el PRI fue hegemónico y todos quienes en esa época hicieron política lo hicieron dentro del PRI. No como semillero, sino simplemente como el espacio donde puede ser política. Pues era un molde cultural. Exactamente. Y lo transmitieron muchísimo también hacia política. Y hacía trampas. Y se siguen haciendo trampas. Sí. Pero estabas hablando de... Pues ya ni me acuerdo qué iba a decir. Estamos hablando del patrón cultural del priismo, ¿sí? En el que pues, hasta las oposiciones son priistas. Sí, no. Consecuencia del PRI. Sí, no. Bueno, sí. Sí, fue un patrón cultural, lo defines bien, en el cual hicimos política e hicimos periodismo. Muchos de quienes escribimos dando opinión ahora, pues lo hacemos con los parámetros que aprendimos de los priistas. Y el reto que tenemos quienes escribimos es precisamente superar eso, superar al pequeño priista que todos llevamos dentro. Aquí habría que ver que para el priismo de antes teníamos que trabajar mucho, porque era difícil pues descubrirlos, ver cómo estaban sus cuentas, quién se había llevado qué cosa. Entonces teníamos desayunos, comidas, cenas, todo el tiempo para ir buscando pequeñas dosis de información que nos dieran para alimentar una columna. Pero cuando a la llegada de Fox, realmente eso se acabó. Eran tantos los errores cometidos a diario, tantos las pifias habladas, hechas, que incluso empezamos a cambiar para meternos más en las sábanas. Ellos nos metieron. Ellos buscaron la manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sabíamos hasta que Martita dijo que Fox le decía mi cisne, ¿no? Y entonces a empezar a jugar con todo esto. Antes había cierta especulación sobre quiénes eran las queridas del presidente en turno, pero no pasaba de ser una especulación y difícilmente se veía en las páginas de los diarios o se comentaba en el radio o en la televisión. Pero ellos nos metieron a sus alcobas. Y de repente, bueno, pues la información surge sola. Lo cierto es que hace tiempo que no necesitamos de desayunar, comer y cenar con Juan, con Pedro y con Chano para conseguir dosis de información. Basta con que hablen. Porque sabemos cuántas cosas de las que dicen son mentiras, cuántas cosas son engaños, en dónde se están formando las cortinas de humo. Bueno, es cierto que también en el caso de nosotros tres, porque Víctor es más joven, pero ya está igual de corrido, hay mucha información almacenada que nos permite adelantar o saber por dónde van. Pero el caso de Margarita, a mí como mujer, en lo personal, me aflige y me avergüenza. Porque lo mencionábamos en el programa de radio hace algunos días. No tenemos ningún modelo a seguir de mujer en México. Hemos tenido gobernadoras que no se les recuerda porque hubiesen mantenido un programa de gobierno o hubiesen dejado un sello que permitiera distinguir entre el mandato de un hombre y de una mujer, o que fuese más correcto en su manejo económico, en su transparencia, en su rendición de cuentas. No, han hecho lo mismo que todas. Y tenemos las abuelitas en la Cámara de Diputados, y tenemos una serie de ejemplos que la verdad es que te apenan, y Margarita no es la excepción. ¿Qué méritos tiene para poder pretender ser candidata a la presidencia? ¿Dónde está su trayectoria, no solamente como política, sino en la administración pública, en el manejo de una tribuna, en sus conocimientos de orden internacional? No tiene nada, nada, absolutamente nada. Yo no sé, y creo que en este momento, coincido contigo, es un distractor. Porque pues eso, muy perverso. Pues muy bueno, perverso. Y tú dime qué acción de gobierno o qué acción de destape de candidatos no lleva una dosis de perversión terrible. Todos. Esto está dentro de una estrategia muy bien marcada, ¿no? De los asesores que tuvo Felipe Calderón en la presidencia de la República, Antonio Solá y otros personajes, son los que también están llevando esta estrategia. La estrategia de Margarita, sin ningún mérito, porque no tiene ningún mérito legislativo, fue diputada, pero no tuvo nada. No hay iniciativas, no hay nada importante que haya hecho en su vida política. Fue una mujer discreta en todos los escándalos que tenía su marido
incluso escándalos con otras mujeres que se pensaba. ¿No será que pretende emular a Hillary Clinton? De alguna forma, ¿no? Y además lo menciona. No, hay una gran diferencia. No. Hay una. Pretende emular en región 4, ¿no? No, ni siquiera es la ciudad del tercer mundo, ¿eh? No. No, aquella señora se ha desempeñado con gran éxito en su terreno profesional, etcétera. Sí, me imagino que su discreción cuando lo de la becaria, pues tuvo su dosis de simpatía, pero también tuvo su dosis de rechazo, pues era la primer cornuda de América, ¿verdad? O del mundo. En fin. Además fue secretaria de Estado. Acuérdense cualquier cosa. Acuérdense que había un chiste que Estados Unidos. Que decía que llegaban Hillary Clinton y Bill Clinton a una gasolinera. Y que ella decía, mira, aquel que está despachando la gasolina fue mi novio. Y entonces dice, mira, nada más qué suerte tuviste. Te casaste con quien iba a ser presidente de Estados Unidos. Y le dijo, no, a lo mejor si me caso con él, él sería el presidente de Estados Unidos. Ahí sí opera el viejo dicho francés de Cherchez la femme. ¿Dónde está la mujer? La mujer está detrás de Clinton. Los 8 años de gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos fueron marcados definitivamente por el empuje que le dio la señora Clinton con programas sociales. No, y desde antes cuando fue gobernador. Cuando fue gobernador de Arkansas, ¿sí? Sí, las varias veces que fue gobernador de Arkansas, incluso se habla de un proceso de transformación hasta en imagen de Hillary Clinton, que es lo que detona una de las reelecciones del propio Bill Clinton, claro. Como gobernador de Arkansas. Sí. De ahí brinca, ¿sí?, ya con una Hillary comprometida con los programas sociales, especialmente con los temas educativos. Absolutamente. Entonces, esto es el papel de Hillary. Y la gran diferencia es que la señora Clinton también hace un video para YouTube y también lo suben, pero la señora Clinton hace un planteamiento de apoyo a las clases medias. Un planteamiento en contra de quienes amasan grandes capitales. Yo escuché el que la señora Zavala subió a internet y no dice más que voy a darle la vuelta al país. De turista no la queremos. Voy a darle la vuelta al mundo, también lo supo haber dicho, ¿no? Porque eso es lo que hace. Y voy a recoger propuestas como si no supiéramos cuáles son los problemas del país. ¿Quién va a pagar esos viajes? Aquí, ¿con qué dinero se van a pagar? Fíjate, cuando le preguntan eso, se lo preguntó a Margarita, bueno, ¿cuál, con qué? Se necesita para hacer una campaña, se necesita dinero. Bueno, yo doy conferencias. Bueno, tu conferencia va a ser suficiente para ir generando toda la estructura de una campaña. Una campaña, como el caso de Hillary, ya tiene algunos de sus de gentes ya muy empresarios y gente que va a proporcionar dinero a su campaña y que le está proporcionando dinero y dice, estas son las cuentas claras, de aquí está saliendo el dinero. Bueno, ella declara, son 1.700 millones de pesos los que necesito para mi campaña, para ser la candidata. Sí. No para la presidencia, para la candidatura. Bueno, no, de inmediato salieron, en principio, todos los productores más famosos de Hollywood a decir, es nuestra candidata. No, es salió, el caso de sí, es nuestra candidata, la vamos a apoyar, vamos a hacer lo que sea, presentaciones. Imagínate, resurge Bárbara Streisand en un lugar con capacidad para 10 o 20 mil y le van a vender a como quieran el boleto y la gente va a ir a ver a Bárbara Streisand cueste lo que cueste, y si ese dinero se lo da a la campaña, pues ya estuvo. Y lo mismo van a hacer Oprah y las más famosas. Están ahí este Clooney también, en fin. Todos ellos son muy conocidos. Es otra forma de financiamiento el que hay en Estados Unidos al que hay en México, ¿no? Donde fíjate que aunque llegan grandes cantidades de dinero a las campañas, son transparentes. O sea, ya sabes cuál es el conflicto de interés. No sabes si está ligado a una empresa constructora, no sabes, aquí en México no sabemos si está ligado a una empresa constructora, si está ligado a un empresario de salchichas o una de importación de armas y responde a los intereses gringos. O incluso el narcotráfico, porque en nuestro país los narcotraficantes ya están financiando campañas políticas. Claro. Desde hace tiempo, sí. De las campañas políticas a todos los niveles, está el presidente municipal. El jefe municipal de la policía. Bueno, ya se los proponen, ya lo ordenan al presidente municipal, al cual estuvieron maeseando, pues entonces que caen en el Quítale lo municipal.
Después de todo esto, lo que estamos viendo hoy, precisamente entre Margarita, Margarita sin nada, o sea, quieren hacer una figura decorativa de la nada, convertirla en candidata presidencial. Ahora, ¿quiénes lo quieren convertir como candidata presidencial? ¿A quiénes están interesados? No están interesados para los calderonistas. Se ve también de que en caso de Javier Lozano y otros senadores del grupo Calderón, dijeron, ¿saben qué? No tienen ningún momento para ser candidata presidencial. Olvídense de la madre de Zavala. Lo que pasa es que en México les ponemos sello, como a las reses, a los políticos y decimos, Javier Lozano es calderonista, fulano es peñista, etcétera. No es así, cada uno de los políticos se mueve por sus propios intereses. Hace una semana hubo una comida, creo que el lunes de la semana pasada, hubo una comida en Casa Puebla a la que invitó el gobernador poblano, Moreno Valle. Y en ella estuvieron, entre otros, Javier Lozano, estuvieron pues varios que, Roberto Gil Suárez, muchos que identificamos con el sello de calderonista. Es un sello no indeleble, es un sello que se borra muy fácilmente, porque ellos trabajan para sus propios intereses. Al día siguiente, el martes de la semana pasada, en los medios se comentó, hasta los calderonistas están en contra de la señora Zavala. Sí, sí lo están, pero por intereses de otro cariz. Van con otro, porque Javier Lozano está buscando la gubernatura de Puebla y evidentemente está apoyando la candidatura presidencial o la posible candidatura presidencial de Moreno Valle. Y lo mismo Gil Suárez, que estaría buscando la de Chiapas con el apoyo de Moreno Valle, que se ha convertido en el Montiel de los azules. Arturo Montiel en su momento, con la fuerza mexiquense, apoyó las candidaturas de prácticamente todos los candidatos priistas a gubernaturas. Hoy lo hace Moreno Valle, y entonces por eso tiene a su alrededor a todos estos panistas que tenían el falso sello de calderonistas, no tienen ningún sello. Y que han buscado también el conflicto con los mismos panistas de Puebla, o los panistas de Puebla, sabes que ya... Rafael está ya en gran enfrentamiento, y precisamente por esa decisión de apoyar a Javier Lozano Balacón para que fuera candidato de la gubernatura por fuera. Pero al final, ¿qué es? ¿Por qué el sello? Pues porque jugaron en un equipo, ¿no? Es como los americanistas juegan en un sello, son parte de un equipo. Pero también hay venta de piernas aquí, ¿eh? Y es una venta de conciencias. Sí. Y ellos se compran y se ven. Los sellos no existen, ¿eh? Los sellos no existen, y los sismos tampoco. Hoy puede ser beltronista, mañana será peñista y después podrá ser hasta Moreno Vallista. Los sellos en México no existen. Ahora, ¿no es Margarita la primera que intenta esta situación surgida de las sábanas? Marta Fox hizo lo mismo. Y Marta Fox, y ahora esta señora pretende emular a Hillary, Martita lo hizo con Eva Perón. Recordarán ustedes. ¿Sí? También hizo una persecución de esa figura. Mandó scouts a Argentina. Para tratar de emularla. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia. El estilo.
La moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. La situación de las mujeres que aspiran a cargos de elección de alto nivel en el PAN. Pero si hablamos también de las esposas de los presidentes, yo creo que no se le ha hecho un suficiente reconocimiento a doña Eva Sámano, porque tuvo que aguantar las mismas infidelidades o más de López Mateos, porque qué señor tan guapo, qué personalidad, qué mujerío, ¿no? Pero si lo vemos a servicio público... Tendríamos que hacer un paréntesis para explicar a los jóvenes que fue presidente de México de 1958 a 1964. Bueno, y que su señora, esto es el servicio público, lo que te puede hacer sobresalir por un programa, es un programa vigente. El DIF nació con doña Eva, con el INPI, con el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, con los desayunos escolares para todos los niños, con algo que era inherente a la naturaleza de la esposa del presidente. Y hubo otra acción que todavía perdura. Los libros de texto gratuito fueron inspirados por doña Eva. 59. Sí. Entonces, estos son los sellos que no encontramos en las gobernadoras que hemos tenido. Que ninguna de estas personas, mujeres, Patricia Mercado, Cecilia Soto, Rosario Ibarra de Piedra, ¿cuál otra? Marcela Lombardo, han pretendido siquiera, o lo han establecido, lo han dejado ver, nada, ni lo más mínimo. Entonces, no sé, solamente emulando a figuras de las cuales no tienen la misma preparación y la misma trayectoria, ni han pugnado por dar servicio a su país para que sean reconocidas por los ciudadanos, no entiendo con base a qué. Pero no es nada más el PAN, del PRI, pues nada más esta señora Eva Sámano, las demás han disfrutado del poder, completitas. Pues sí, casi todas. Todas, no casi, todas. Fíjate que Eva Sámano, con todas sus cosas, bueno, sus cosas de la vida marital, tuvo también muchos detalles que me parecen importantes también relatar. Vivió, aunque ya no vivía, ya no tenía una vida marital con Adolfo López Mateos, pero... ¿Quién sabe por qué ese cuero se le perdonaría todo, ¿Para qué se habla? Imagínate, guapo y presidente, ¡ay, mamá! Dolor, me volviste a dar. Y entonces te das cuenta que al final López Mateos, ya teniendo problemas también, ya se había detectado el aneurisma, después se convirtió ya en el motivo de su muerte. Fíjate que todo lo que vemos alrededor de López Mateos, alrededor de los expresidentes de México, fue toda una estructura que armaron ellos de un poder centralizado. Desde aquella época vemos a un Adolfo Ruiz Cortines, un personaje que tiene controlado el país. Era el represor, igual que López Mateos, reprimió también a ferrocarrileros, a maestros, a doctores. Toda esta estructura política fue manteniéndose durante mucho tiempo. Y nosotros, como periodistas, digo, porque también aprendimos o buscamos aprender cómo traducir ese lenguaje político, esas señales políticas, para que el resto de nuestros lectores pudieran decir, pues por aquí va la estrategia del gobierno
que en aquel entonces era una sola, era monolítica. Hoy estamos viendo una diferencia importante. No es monolítica. La clase política ya no tiene aquella dirección de un solo hombre, que antes se daba muy fácilmente para todos los partidos políticos, incluso para la oposición, que era el PAN, y una oposición pues ahí de caricatura, que era el PPS, el PAN, todos estos partidos, que sea, algunos de ustedes nunca hayan oído hablar de ellos, pero fue un partido comunista. El Partido Comunista, fíjate que aparte. Sí, se cosía aparte, tenía a figuras que eran muy independientes, que tenían una gran... Vallejo, Campa... Sí, Vallejo, por ejemplo, Campa. Vallejo murió pobre, Campa también, gente que estaba muy metidos, el mismo Eli de Gortari, que es pariente de Carlos Slim de Gortari, vi muchas figuras. Más como teórico Eli de Gortari, ¿no? Sí, pero era un personaje que formó parte de esas estructuras. Eberto Castillo, que después se convirtió en una gran figura de la izquierda ya legal mexicana. Fueron... Y el asesor de Carlos Slim. Y el asesor de Carlos Slim, pues. Entonces fueron muchas cosas. Los cambios que era la vida. Felipe González, del PSOE en España, pues también asesor de Carlos Slim. Asesor de Slim. Entonces todo esto que estamos viendo hoy es forma parte de un cambio también del paradigma político. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una construcción de personajes que no tienen nada, no tienen raíces, no tienen fundamento, para convertirlos también en presidentes de la República. ¿Qué es lo que funciona, ayudados quizá por las televisoras, ayudados por las estaciones de radio, por los medios? ¿Cuál es el camino que va a seguir en nuestro país? Yo estoy convencido de que muchas de las figuras se están armando desde ahorita, y yo creo que eso está bien. Sí, son acciones distractoras, pero al mismo tiempo no nos van a distraer de nuestra hambre. El hambre duele en el estómago, las carencias las tenemos día a día. Y ve, date cuenta, por ejemplo, en Iztapalapa, en el Distrito Federal, siguen votando por un partido que a pesar de que tienen hambre, que tienen problemas graves de inseguridad, siguen votando por ese mismo partido que es el PRD. Es lo que decía el líder al principio, ¿no? Sufrimos el síndrome de Estocolmo, estamos secuestrados y amamos al que nos secuestra, amamos al que le pagamos rescate, ¿sí? Lo queremos tener. Nos enamoramos de él, ¿sí? Y somos sus cautivos. Y cuando él nos quiere liberar, nosotros decimos, oh, por favor, no nos dejes. Síguenos pegando, pero no nos dejes, por favor. Pégame, pero no me dejes. Es como un síndrome del adicto y el codependiente. Absolutamente. El adicto es la clase gobernante que es adicta al control, al poder, al dinero. Y los codependientes son los ciudadanos que viven en función del adicto. Lo que haga el adicto, aunque sepas que está mal, repercute en tu vida. Y eso es lo que nos viene ocurriendo cuando salimos de un proceso electoral tan cansado para los ciudadanos, ¿sí? Tan costoso en términos tan de dinero, sucio. ¿Sí? Tan sucio también. Con millones de anuncios. Y ya entramos en el siguiente. Y yo lo que me pregunto otra vez, ¿cuándo vamos a hacer un balance? Cuentas de qué nos prometieron los que están por tomar posesión ahora en septiembre. Vivimos una fantasía. Fíjate, la semana pasada el periódico El Universal publicaba una encuesta sobre la popularidad, porque ahora mide la popularidad, no la eficacia, del señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Y nos lo vendían como que había incrementado la popularidad de Peña Nieto, era la gran noticia. Peña Nieto es el gran presidente porque incrementó su popularidad. Incrementó 3 puntos, del 37% al 40%. Eso es el 4 de calificación en una escala de 1 al 10. Y entonces lo que nos están vendiendo es que está muy bien Peña Nieto. No, señores, está reprobado. 60% de la población no lo ve popular, pues, ya para no hablar de efectividad, porque eso nos estaba midiendo. Bueno, ¿no será que, por ejemplo, es todo un engaño? De este tipo de encabezados y de fanfarrias para un 4. Pues conlleva que pensemos exactamente lo que tú estás diciendo. Sí, sí, bueno, eso se trata. Este es una burla. Este cuate está reprobado. Pues como con el 40%. Es lo que parece, no me ayudes, compadre. O sea, no me digas que estoy subiendo pues, 3 puntitos. No. Mira, aquí lo que pasa, lo que la lectura que da la encuesta es de que está mejorando ligeramente, ligerísimamente, la imagen del presidente de la República. Esto después de que tuvo una caída estrepitosa, hay que no olvidarlo, el año pasado, después del asunto de Ayotzinapa, empezó a caer en forma impresionante la aceptación por una parte y también la popularidad del presidente.
Y si vemos a los gobernantes en todo el mundo, también tienen esas caídas, pero no tan estrepitosas como la que tuvo Enrique Peña Nieto. Como la que mantiene Peña Nieto, pese a los tres puntitos. ¿Sabes qué? Que, mira, si va subiendo, ojalá, si para Peña Nieto, pues que siga subiendo su popularidad. Aquí el problema es cuando vas a la pregunta, a las preguntas específicas. Porque la encuesta de Universal, pues, oye, qué tan popular, oye, tú piensas que... Perdón, Víctor, ahí está el problema. Estás midiendo la popularidad. Exacto, no la eficacia. Claro. El gobierno. Esa fue la cabeza del Universal. Ojo, pero cuando lees, desmenuzas precisamente la encuesta, es donde te das cuenta en dónde están las necesidades, en dónde están los problemas reales del presidente, porque el presidente, pues yo soy muy famoso, igual que el Rodolfo Gelatino, un personaje de allí de los años, de cuando yo era niño, donde pues era muy bonito y... A ver, hazle ahí, madre. Entonces todo esto nos lleva a que, precisamente desmenuzando esas preguntas, oye, ¿cómo ves? ¿La seguridad ha mejorado? Y dicen no, los problemas de seguridad. ¿Tú crees que la pobreza ha disminuido? Pues no. Entonces estamos viendo todo esto, los problemas siguen vigentes. Lo que es la popularidad es una cosa muy distinta a la solución de los problemas. Y eso viene en las encuestas. Ahora, la forma de cabecear, pues el Universal pues quiere quedar bien con la presidencia de la República, por eso la cabecea de esa manera, quizá, o no sé cuál sea el interés. Lo que pasa es que en un país en donde solo leemos encabezados, ese tiene un efecto... Yo creo que negativo. Nocivo, claro. Pues no se lee, claro, en México. Claro. No se lee, y cuando leen no comprende la lectura, que es el otro problema que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Y muchachos universitarios, es otro de los temas que también se tocan en esa encuesta, en donde dice, ¿tú cómo ves, va mejorando la educación en México? Pues claro que no. Pues ese es el problema número uno de México, la educación. Sí, mientras el sistema educativo siga funcionando como está ahorita, que vive no una crisis, una parálisis, porque tú no puedes tener un sistema educativo rehén, ¿sí?, de ninguna facción o de ningún grupo. Tú no puedes tener un sistema educativo que no tenga pies ni cabeza, que no tenga un proyecto educativo, que no se hubiesen sentado ya todos los especialistas en las diferentes áreas que comprende la educación para poder hacer un libro de texto, para poder formar un proyecto a largo plazo. Un programa no de puedes hacer. No es el chiste no está en que si les pagas más o les pagas menos o les descuentas a los maestros o los dejas de descontar. No, el ideal, como tú lo has planteado en algunas ocasiones, Víctor, es que todos los maestros fueran de primera calidad, que todos tuvieran una preparación uniforme excelente. Eso sería el ideal, pero el ideal no existe en estos momentos en el país. Es como cuando la época del analfabetismo, pretender que todos sacáramos raíz cuadrada. Pues no, porque había quienes no sabían leer ni escribir. Entonces primero había que enseñarlos a leer y escribir. Pues, y luego ya después veríamos pues, la raíz cuadrada. Bueno, no tenemos esa capacidad ni para los maestros, para la formación de los maestros, y no hay que olvidar que en eso el gobierno es total y absolutamente responsable, porque los planes de enseñanza en las normales surgen de la Secretaría de Educación Pública. No son los temas normales en cualquier escuela privada que pueden darte otras materias y tal, no. Hay un programa de estudios a seguir. Así que si los maestros no están bien preparados, es porque tampoco el plan, ni el proyecto, ni el plan de estudios de las normales es el correcto y surge del propio gobierno. Entonces, lo que hicieron es una reforma laboral, nunca es una reforma educativa. Y no vamos a poder avanzar en la medida en la que volvamos a culpar a la clase trabajadora de todas las quiebras. Es la clase trabajadora la que hunde a las empresas. Son las prestaciones de los trabajadores las que acaban por arruinarlas. No es cierto. Esa es una gran mentira. Todas las ramas, en la petrolera, en la de la luz, en la que me pongas, siempre han sido intereses oscuros detrás, y ni tan oscuros, ahí están muy claros, es dinero. Lo que ha hecho que este sea el argumento permanente. Ahora el argumento son los maestros. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en su rebeldía porque no los pueden evaluar. Totalmente de acuerdo. No los pueden evaluar. No, ahora, que si sus movimientos deberían de hacerlos en la época de vacaciones y que si no, de cualquier manera la enseñanza de nuestros niños es tan raquítica y tan pobre, que con clases o sin clases, van a salir exactamente igual. Y más ahora, que si no los pueden ni reprobar, entonces...
Entonces, me llamó la atención. Bueno, pues ahí está. Por eso cuando dice que evalúen a Emilio Choefet, yo quiero que lo evalúen. Que lo evalúen su trabajo y que lo evalúen todo el gabinete. Y que evalúen a Peña Nieto, a ver si ha leído 3 libros en su vida, ¿verdad? Ya partiéndose ahí, o si sabe siquiera cómo eran las portadas de libros de texto. Hablamos de autoridades cuando carecen de autoridad. La autoridad es una categoría que tú tienes o que tú alcanzas cuando tú la ejerces, pero el problema de la educación, el problema de la economía, es que tenemos funcionarios sin autoridad, sin conocimientos. Lo que ha pasado en el área fiscal, por mencionar alguna, es que llegaron una bola de improvisados y dijeron, vamos a transformar todo esto porque está funcionando mal. Sí lo transformaron, pero ahora está funcionando peor. La economía se ha caído, las empresas están despidiendo gente, hay recortes por todos lados, los salarios siguen cayendo, la inflación... El poder adquisitivo. La inflación va para arriba, nuestra moneda en las peores circunstancias. Eso no es tener autoridad. Y entonces llamamos... Que no es no tener el talento y la preparación. Tienes autoridad. Caso concreto, bueno, cuando tomas... De apellidos, el caso cuando tomas decisiones de esta naturaleza sin tener toda la información a la mano, claro, sin tener todo eso, lo no que tienes autoridad. Es progenitora. ¿Y autoridad pues, para porque hacer? Además estás afectando la vida de millones de ciudadanos. Uh-huh. Si no es lo que tú quieras, son las afectaciones a las familias, a los niños, a los jóvenes. Es una responsabilidad. Y eso lo estamos padeciendo en todo. Porque al gobierno desde hace poco más de 3 años, o hace 3 años, llegó un grupo sin autoridad. Un grupo que desconoce absolutamente todo lo que realmente es México y lo confunden con un pueblito que se ubica al norte del Estado de México. No, nada más es eso, Paco. Pero se ha venido deteriorando. Sí, no, sí. No sé por qué es verlo así como, oye, ese pueblito. No, no. Yo pienso que aquí la economía no es un asunto de un juego ni tampoco de estar experimentando. Y eso sí es muy cierto. Lo que llegan estos cuates, que fueron educados no en el pueblito, fueron educados fuera incluso del país, con becas pagadas por nuestro gobierno, por cierto. Por nosotros, no por sí, pero tiene razón, por nosotros, porque son nuestros impuestos. ¿Qué es lo que estamos haciendo alrededor de todo ello? Pues tenemos a un funcionario público que no exigimos su renuncia, en el caso de Luis Videgaray, que es el que ha generado las condiciones de pobreza más graves que ha tenido este país en los últimos años. No se cuestiona públicamente al señor Emilio Choefet, y cuando se le cuestiona, pues el señor dice, pues son decisiones de hasta arriba, y con eso parece ser que lo vamos a dejar para toda la vida como secretario de Educación Pública, donde tú dices, Lili, y eso es muy cierto, en educación. Qué lástima que este país tengamos que una educación en donde preferimos lo posible a lo que queremos, a lo que es nuestro objetivo, ¿no? Lo que tendría que ser lo que el objetivo. Que tendría que ser el objetivo. Entonces, lo que salga. Y fíjate que sí, en nuestro país pues no va a avanzar. ¿Y qué hacemos? En lugar de mejorarlo para que tomen más curso los maestros, mejorar a los mismos educadores, lo único que hacemos es dejarlos callar lo que se les dé la gana. Realmente aquí está el programa educativo, ya lo discutimos, bueno, ya lo discutieron los maestros, ya lo discutieron los estudiantes. Bueno, ¿quieres empezar por los maestros? Sí. Empieza por el plan de estudios de las normales. Bueno, las normales, ¿quién desaparece? La capacitación. ¿Quién desaparece las normales? Las normales rurales, sobre todo. Sí, cuando, las rurales. Bueno, cuando estas disposiciones de Vasconcelos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, fue quien las cerró. Fue el que... Cuando estas disposiciones fueron las que erradicaron el analfabetismo en nuestro país, fueron los que les permitieron incluso a los campesinos aprovechar más sus tierras, integrarlos al sistema educativo. De ahí surgieron incluso aquellas clínicas Coplamar que tenía el Seguro Social, ¿se acuerdan? Con López Portillo. Bueno, entonces había situaciones de avance y de reconocimiento de los problemas sociales para ir avanzando. En este momento ni se reconocen, se quieren poner soluciones que las llaman de alto nivel porque han tenido impacto en otros países, sí, pero en otros países que tienen una formación, que tienen ciudadanos con una educación diferente a la nuestra. No te ves tan lejos. Una idiosincrasia. Que tienen otra orografía, que tienen otra ideografía. Simplemente con eso. Así es. Uh-huh. Sí, que no es un asunto mejor. Nos vamos a claro. Corte y ahorita volvemos. Claro. Gracias. Fuego cruzado.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico, área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Keke. Y bien, hay un partido que no hemos tocado. El PRD. ¿Existe? Sus mujeres. ¿Existe? Sus matrimonios. Bueno, el PRD reproduce exactamente lo que sucede en otros partidos. La partidocracia se uniforma. La partidocracia ha imitado los usos y costumbres de los periodistas y en algunos casos los ha superado. En el PRD también se da este fenómeno de las parejas. En el Distrito Federal hay por lo menos 3 delegaciones en las cuales el esposo le hereda a la esposa el cargo o viceversa. La esposa es la que le hereda el cargo al esposo. Y estas parejas en el gobierno son reflejo de lo que sucede en otros niveles de la administración pública, en el federal, por supuesto, en el municipal. Yo me acuerdo mucho de una frase de José López Portillo que decía que el amor, que el poder es como el amor, no se comparte. Y yo me pregunto si eso sigue funcionando en este tipo de parejas.
Felipe Calderón, Margarita Zavala, Vicente Fox, Marta Sahagún. Bueno, algunos de Tlaxcala, ¿se acuerdan? ¿Tulio? No, el Ortiz. Ortiz, ¿sí? El panista, sí. También el gobernador de Colima, el priista, que pues tenía, está impulsando a su mujer. A Marta Echeverría. Entonces, Nayarit. Estamos viendo de que no nada más es privativo de un solo partido. Es todos. La partidocracia es uniforme. La partidocracia, que yo creo que es un instrumento de la oligarquía, a final de cuentas, nosotros hablamos de partidos políticos y criticamos a los partidos políticos, pero lo que está detrás de los partidos políticos sería lo que deberíamos escudriñar todavía más. La oligarquía, el dinero es el que se impone a los partidos políticos y los convierte en sus instrumentos para acceder al poder y obtener las canonjías y las prebendas que les permitan incrementar sus capitales. Lo vemos muy claro en el Partido Verde, entre otros partidos, porque no es el único. Pero el Partido Verde, ahí vemos cómo el poder de la mediocracia, los medios de televisión, la televisión sobremanera, han conquistado al partido y lo han convertido en su instrumento para obtener la llamada ley Televisa en su momento, las reformas a la ley de telecomunicaciones, que pomposamente se llamó reforma de telecomunicaciones. A final de cuentas, la partidocracia no es sino un instrumento de la oligarquía. Ellos son los que mueven a los partidos políticos para obtener su interés. Y no es un fenómeno privativo de México, ¿eh? Esto se da en absolutamente todo el mundo. En Estados Unidos, que hablábamos hace un rato de la precampaña de la señora Hillary Clinton, que se dirige a las elecciones primarias. Pues ahí la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos hace un par de años liberó el financiamiento privado a los candidatos. Hoy no hay un límite para que un candidato reciba dinero de la iniciativa privada. Y ahí tienes el caso de los hermanos Koch, los que se dedican a la minería y al carbón, que son de los hombres más ricos de Estados Unidos, que apoyan con hasta $1,000,000,000 al Partido Republicano cada vez que tienen elecciones. ¿A cambio de qué? A cambio de que las leyes ambientales no se recrudezcan, que no se radicalicen, que no les vayan a afectar. Pero ellos están dispuestos a hacer inversiones que tampoco estropeen al medio ambiente. Aquí en el México nuestro, pues la corrupción es la que impera y estropea lo que sea. ¿No es así? Sí. Pero yo insisto, los partidos políticos no son más que el instrumento. No nos quedemos en criticar o en analizar a los partidos políticos. Vayamos atrás de lo que hay de los partidos políticos. ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Con qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? El financiamiento de los partidos políticos. ¿Y qué fue primero, el IFE o los partidos? Pues es como el de la gallina. Los partidos, pero... Uno crea al otro. El financiamiento de los partidos. El INE, que ahora no es IFE, INE. Hoy los partidos políticos, ¿cómo son financiados? ¿En México? ¿Qué es lo que estamos viendo alrededor de los partidos políticos? Pues por los impuestos. No, pues, pero más. Pero además es que por mucha gente que le mete dinero. Y además dicen... Pero ese es dinero adicional, ¿eh? Sí, pero son $700,000 que tienen como límite. Ojo, de esos $700,000... ¿Quiénes? Los empresarios, por ejemplo, pueden aportar $700,000, hasta $700,000. Hay empresarios que les dan a todos los partidos $700,000 y les sale barato, porque el que gane, pues ya, con eso ya quedaron bien. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo con todo ello? De que pues ellos van y acuden a otro tipo de financiamiento, el financiamiento de los hilos negros, que no nada más es el narcotráfico, sino también la trata de personas, etcétera. Lo que pasa en el gobierno. El que está en ese momento en el poder, que maneje dinero negro. Claro, y que se lo va a dar. Mira, solamente la campaña de Ivonne Álvarez, la campaña de Ivonne Álvarez en Nuevo León tenía como tope de gasto de campaña $49,000,000. ¿Sabes cuánto costó realmente esa campaña en Monterrey? Una campaña además perdedora. $1,200,000,000. ¿Y cuánto costó la del Bronco? Solamente en redes sociales invirtieron, sí. ¿Qué es lo que dicen? Dicen invertir. $2,000,000,000. Estamos hablando de que ese dinero, ¿de dónde sale? De los empresarios. En el caso del Bronco fueron los empresarios. ¿Quiénes son los que están jugándose la presidencia de la República? Muchas gobernaciones. Bueno, por eso. Las oligarquías. Así es como se hace, bueno, pues que se haga claramente. Que se diga quién está aportando qué, cuánto está aportando fulano, para que además a la hora de las obras, con qué le estás pagando, ¿no? Porque hoy, pues, en esto de que todos son suposiciones y que antes la gente no existía y no se veía así, pues no podemos ir directo y las acusaciones se las resbalan. Ya ves lo que acaba de decir Peña Nieto hace 2 semanas,
en su gira en Bruselas. ¿Cómo le dio la vuelta a los de Bloomberg? ¿Es la agencia de noticias? Bloomberg. Ajá, para decirles, bueno, pues las casas de mi familia se compraron con dinero legítimo. Y eso se va a comprobar y no hay nada malo detrás. Y ya no quiso decir ni cómo va lo de la función pública, ni cómo van las investigaciones, ni cómo va nada, sino simplemente se está investigando. Entonces no tienes un sustento lo suficientemente fuerte para poderlos acusar de manera ya más directa, ¿no? Ellos siempre buscarán la forma de evadir. Entonces, pues que se haga transparente y que salgan los partidos políticos a buscar su financiamiento, ¿no? Que siga saliendo el dinero de ellos. De nosotros. A ver si así siguen regalando despensas. A ver si así siguen regalando televisores. ¿Y qué a ver si así siguen regalando tantas cosas? ¿Sabes qué? Que ya se prohíban los regalos. No se puede regalar ni campaña, ni pre-campaña, ningún partido político de regalar nada. Que esté prohibido, porque es una forma de... Y que paguen sus anuncios en la televisión y que paguen sus anuncios en el radio, porque tampoco tiene por qué ser de manera diferente. Y de esos señores también que paguen impuestos, igual que yo, igual que todo mi hijo. Claro, eso sería lo... Y para hacer un poco circular el programa, yo preguntaría, ¿qué oligarquía está detrás de Margarita Zavala? ¿Qué grupo es la que la quiere llevar al poder? ¿Qué interés económico real es la que busca que Margarita Zavala sea presidenta de la República? ¿Serán acaso quienes trafican con armas? Que tuvo un gran apogeo. ¿Los mismos que tenían que apoyar a Felipe Calderón apoyó en su sexenio? Tuvo un gran apogeo la venta de armas legales e ilegales en el sexenio de Calderón. A lo mejor son ellos los que le quieren llevar al poder. O las empresas petroleras que fueron contratadas en mayoría también, ¿sí?, por Felipe Calderón con bastante holgura. O los ligados a su hermano, el de Brando. No se olviden, ¿sí?, que Brando también fue el gran escándalo hace varios años de corrupción en el sexenio. Hasta que lo absorbió Slim. sí. Ahora el de Brando es parte de las empresas Slim. Fíjate tú. Por eso habría que estar muy alerta y no dejarse tapar la vista con las cortinas de humo. De los partidos políticos. Los políticos. Hay que ver atrás. De los políticos que tienen problemas con sus partidos. Que ese es el caso, ¿verdad? Así es. Bueno, fue Manuel Cloutier que se sale del PAN para irse como independiente y logra una diputación. Es el diputado federal número 1 contra 499, ¿no? Que tienen partido. O el caso de César Valdés, el cual es el presidente municipal también de Morelia, originario del PAN. El caso del segundo, el que llega como presidente municipal de Garza García, este hombre que fue su secretario particular, su ayudante del Bronco, de Jaime Rodríguez el Bronco, el nuevo gobernador. En fin, estamos viendo, el único es Pedro Kumamoto, que se apellida el muchachito, que es el único que no tuvo partido. Pero es diputado local. Local, no, pero pues por lo menos, óyeme, logró una diputación con 19 mil pesos que empezó ahí buscando y talacheando. Óyeme, qué bueno. Y te aseguro que no fueron 19 mil, te aseguro que sus papás se dieron una lana. Muchísimas. Oye, ¿y cuántos candidatos independientes van a la presidencial del 2018? Pues eso es lo que habría que ver. ¿Y cuántos van a surgir en las próximas gubernaturas? Porque también las candidaturas independientes son la forma en la que los gobernantes en turno, si sale su candidato, que bien, si no el suyo se puede ir como independiente y va a estar patrocinado por ellos. Claro. O sea, van a tener un par de cartas o a lo mejor hasta una terna para jugar. Pero creo que nada más puedes registrar un candidato independiente por entidad. Eso pues los limita. No, dependen de las depende del número de credenciales de elector o de firmas que recopiles. Si hay tres que recogen el número de firmas que se requieren para ser independiente, se registra como independiente. No, pues entonces ya la jugada está completa. Hubo una candidata en Cancún independiente a la presidencia municipal que sí juntó sus 17 mil firmas o una cosa por el estilo. A la hora de la votación no logró ni 300. O sea, esos 17 mil ciudadanos que fueron personalmente con su credencial eran puestos. Balines. O a lo mejor llegó porque les ofreció más. Para dividir, no eran para dividir la votación y de cualquier manera salir ganando. Entonces, estructuras, que eso es. A eso vamos a llegar. O una nueva pulverización del voto. Pero ya quiero ver cómo vamos a llegar si empezamos desde ahorita. Sí, ¿verdad? Híjole, 3 años hablar de lo mismo. Y de los mismos. Y de los mismos. Bueno, señores, vamos a tener que irnos
por favor. Muchas gracias, buenas noches, Abelardo Martín, muchas gracias. ¿Y dónde te encontramos, Abelardo? En almomento.mx. Agencia de noticias. Agencia de noticias, Al Momento. Así, la página es Al Momento. Almomento.mx. Con su www. Bien y actualmente informado. ¿Al Momento? Al Momento. Don Francisco Rodríguez. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas noches. ¿Dónde nos escribimos? www.indicepolitico.com y en el Twitter, @PacoRodríguez. Víctor Sánchez Baños. En victorsanchezbaños.com, ahí estamos, con toda la ñ, ya está la ñ ya registrándose. ¿Ya? ¿Ya no eres Baños? Ya no soy Baños, así que de amigos, saludo con mucho afecto y muchas gracias, Lilia. Gracias a ustedes, mi nombre es Lilia Villano. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención y no olviden visitar liliavillano.com. Ahí están ellos. Gracias. Ahí estamos. También todos somos protagonistas.